Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades del día de hoy. Magali le manda a su chiquita a Rodrigo González. Para alcahuetes, nosotros no. Magali Medina se mostró sumamente incómoda luego que el programa Amor y Fuego, que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre, cuestionaran el testimonio de la joven que aseguró que pasó una noche íntima con el salsero Yosimar. En la última emisión de Magali TV La Firme, se mostró furiosa y aprovechó para mandarle una indirecta a Peluchín y a su compañera. Nosotros no somos abogado de nadie. A mí nadie me pincha el globo. Cuando nosotros ponemos algo en la pantalla, no es porque lo hayamos inventado. Anda, vete con ese cuento a una ingenua como María Fe y a quien te quiera creer y defender. Pero aquí para alcahuetes nosotros no. Se los dejo a otros. Increpó Magali muy molesta. ¿Qué pasó? El show de Peluchín y Gigi Mitre logró conversar con Diana Noriega, la joven de 21 años que supuestamente tuvo un encuentro íntimo con el salsero Yosimar. Es que la jovencita dejó entrever que en el programa de La Urraca le habrían pagado para hablar sobre su supuesta noche que pasó con el intérprete del aventurero. Yosimar siempre se va a defender donde se lo permitan, donde no lo cuestionen, donde le crean a pie juntillas. Pero acá nosotros no somos la novia de Yosimar, así que ahora él trata de tapar todo lo que hemos mostrado aquí, diciendo que eso nunca pasó, que esos eran fans, solamente fans, nada más, que jamás hubo nada, nada, no la conozco, solo fue una foto. Mira, yo creo que ese tipo de cuento Yosimar se lo puede hacer a sus novias, a la hora, la de turno, a María Fe. Pobrecita, que de repente no tiene más remedio que creerle o que creer, aunque piense, aunque su intuición le diga lo contrario, ella tenga que creer, porque no le queda otra opción. Pero nosotros los periodistas no podemos creer las cosas porque estamos bien grandecitos y ya sabemos cómo funciona el mundo. Nosotros no podemos creer todo lo que diga alguien como Yosimar o alguien de la farándula. Nosotros no somos abogados de nadie. Por otro lado, Magali Medina arremetió contra María Fe Saldaña por perdonar a Yosimar después de la supuesta infidelidad del cantante. Escuchemos lo que dijo. Pero creo que acá lo evidente está ahí. Ahí está. Ahora, si la pobrecita de María Fe, que de repente está pues en la dulce espera, que no hace nada por la vida, que tiene que conformarse con que algún día ella obtenga la visa americana y él la lleve para allá y la haga su esposa y sea el hombre de su vida. Bueno, no es nuestra posición, nosotros estamos fuera de eso. Déjame tus comentarios en la parte de abajo y no olvides suscribirte y activar la campanita para más novedades. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.